guys, welcome back to my channel, and in today's video we are gonna make shrimp cocktail and my husband's gonna make camarones aguachiles, right babe? Something like that. Yes. So if you guys wanna hang out with us, then keep on watching. So this is the shrimp. I'm gonna let it descongelar. Se descongele. So I'm gonna separate all half of the shrimp for me and half for my husband. We got about 4 pounds of shrimp, but keep in mind that we're gonna be making 3 types of dishes, 3 different kinds. So keep on watching. So making 2 different kinds? You're making 2 different ones. One for the kids. Oh. Que esté bien lavadito su camaroncito. And I'm separating them in 3 different bowls. So this one is for my kids, mine's, and my hubby's. Que se descongelen bien y que estén bien lavaditos. Los descongelan con agua bien fría, no la vayan a poner agua caliente porque, déjenme les cuento. Una vez, I was like, oh, pues se tienen que descongelar, right? Pues, duh, con agua caliente. So yo ahí los puse con agua caliente y ¿qué creen? Que mis pinches camarones se me cocieron antes de hacer todo. Oh my goodness. Ok, para el cóctel de camarón, esto es lo que van a hacer. Van a poner a cocer su camarón y le van a agregar poquita sal de ajo. For your shrimp cocktail, this is what you're gonna do. You're gonna boil your shrimp and you're gonna add a little bit of garlic salt. I'm gonna make the kids some garlic shrimp with garlic salt and butter. And butter. You put the butter in the pan. Okay, while this is boiling, I'm gonna show you guys my ingredients. Tomates rojos, cebolla, pepino, aguacates, limones, cilantro. Y depende de la cantidad que vayan a hacer, ustedes le van a ir tanteando de cuántos tomates van a cortar, cuántas cebollas, pepinos y todo eso, ¿ok? Estas son las salsas que me gusta agregarle a mi cóctel ya que esté listo. Ok, ¿quién de ustedes hace esto? Yo no sé, pero yo lo hago porque yo miraba a mi papá cuando estaba chiquita que hacía esto. Pero la verdad, no sé para qué es. ¿Para que no esté amargo el pepino o qué? Ok, yo voy a cortar 2 pepinos. En cuadritos chiquitos.
¿Qué andas haciendo, amor? Pelándomela. No te voy a dar tú. Pues sí, me la estoy pelando, ¿no? El camarón, no seas mal pensada. Tú. Ok. So, aquí tenemos a Don César. Está pelando el camarón. ¿Don César? Sí, ya eres Don César. ¿No? Porque él se va a hacer sus camarones locos. Okay, sorry, get a drink then. Who loves you? Me. I love you. Excuse me, babe. ¿Qué cantas, Etsy? Dile, puros corridos pesados. ¿Pero no te vas a hacer tu michelada? ¿No qué? ¿Dijiste esa? Sí, mi amor, nos vamos a hacer una michelada hoy. Lo que tú quieras, chiquita. ¿Qué no dijiste eso? He's chopping up the shrimp. I'm chopping it up, yeah. You're chopping it up? That's what's up. Something smelling good over here. My shrimp, ya está listo. So ahora lo voy a dejar que se enfríe, like, just for a little bit. Y lo voy a empezar a pelar. Yummy. When? Ahora estoy cortando mis tomates en cuadritos chiquitos. Y voy a cortar 3 tomates. Ahora voy a cortar una cebolla entera. Oh my god.
Oh my God, I'm crying. Voy a cortar un cilantro entero. Si gustan, pueden echarle un chile serrano para que esté picosito. Pero si los niños van a comer esto también, recomiendo que se lo echen al gusto en su plato. So now I'm gonna peel my shrimp, guys. An hour later. Thousand years later. One eternity later. So, aquí le vamos a hacer camarones separados para los niños. Con mantequilla y sal de ajo solamente. And it tastes Bien fácil. Camarones, mantequilla, and garlic salt. You guys should try it. It's bomb. My kids love it. Come on, babe. Lo pueden hacer como con un arrocito al lado y unas veggies. They look bomb.
mom, huh? Daddy, butter? I have more. It's because it has garlic in it. Garlic? Yeah, you can. You go like this, look. Garlic bread? No, I want to go all of them. No, you can blow one at a time. Tengo un hambre y una sed. Aquí me tienen sin agua. No te apures, ¿qué quieres, chiquitita? Una michelada. Y nada más me echas hielo. I'll tell you how to do it, yeah? Please. Please, pretty, please. ¿En esto? Yeah. You're a sexy mama. Yes, I am. Yeah, yeah. ¿Ahí sí? Oh, ya, yeah, a little bit. Tú échale de todo, tú échale. Yo voy a echar leche. Harina, échale orégano, échale. Nah. ¿Sí quieres que te eche orégano? No, apio. Ok, eso, tajín. Ya, tajín. Worcestershire sauce. Worcestershire. Estos van saliendo del refri, están bien fríos. Ok. ¿Y le vas a echar limón? ¿Mucho limón? Unos 4 o 5 limones. Que estén bien jugosos. Está listo. Le voy a echar poquito clamato. El poquito caldito donde puse a hervir el camarón. Le van a agregar de esta salsa negra picante. Salsa sinaloense negra. Poquita salsa sinaloense negra. Sinaloense, sinaloense. Yo le voy a echar salt and pepper too on mine. Sorry we're all over the place, but we are hungry. Sorry. Excuse me. Pepper.
esto son 3 habaneros y 4 serranos. Spicy. I could smell the chile. You can smell the chile? Ooh, wee! A que no comes de ese, Yanni? No? Okay, since you know me, I'm extra. No me tengo que echar en mi copita. Hey, what you say? Oh my God. No, I'm just kidding. She's making a mess, that's what she's making. No, I am not. Making a drink with that? She's gonna drink the shrimp, son. Yes, I am. These are bomb too. That's mine right there. Oh, this is bomb, Johnny. You're adding this? What else are you adding? And ketchup. No, at this point my phone ran out of memory. Sorry guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, and I will see you next time. Bye guys.